Abraham Lozano, Melvin Ponce, para mí es un honor y un privilegio, de verdad me siento muy honrado de poder tenerlos acá en este espacio, en este podcast, en esta revista musical. Y este, para nadie es un secreto que ustedes son referentes de lo que es la música cristiana actual, porque ustedes son pilares, son esas bases que se pusieron en la música cristiana que actualmente está rigiendo. Entonces, bienvenidos a Revista Musical Cristiana. Bueno, gracias Jonathan por esta invitación y para nosotros es un privilegio. Hola Melvin, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, gracias. Realmente para nosotros es una bendición poder compartir contigo, Jonathan, y también compartir con toda la gente la que te sigue, la que ve, la que escucha tus podcasts y puede ver pues todo lo que tú haces. Realmente es una bendición poder estar aquí contigo. Amén, gracias. Pura vida, ¿verdad, hermano? Pura vida, como decimos acá. Pura vida. ¿Cuál es el plan de Honduras? Cheque. Todo cheque. Calidad. Calidad. Ah, bueno, estamos cheque, pura vida aquí entonces. Sí. Ok, para empezar a entrar un poquito en detalles, un poco en lo que es la carrera ministerial de cada uno de ustedes, me gustaría que me comenten, por ejemplo, en el caso de Abraham y luego Melvin, ¿cómo es que se desarrolla un poco lo que es la niñez y la adolescencia de ustedes? Qué buena pregunta, fíjate. Bueno, yo ya tengo mis años, nací en 1973 en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Uh-huh. Mi papá, John Henry Lozano, mi mamá, Amalia Nieto, ambos siervos del Señor. Mi papá fue pastor de una iglesia en Huastatoya, El Progreso, en Guatemala. Pero una familia de seis hermanos, dos están en la presencia del Señor, y yo soy el menor, ¿verdad? Pero crecí en un ambiente de ir a la iglesia, de servir al Señor, de dormir en la banca de la iglesia. Bueno, yo de hecho pensé que había nacido en la banca de la iglesia, hermano, pero mi mamá me dijo que no, o sea, nací en el hospital escuela en Tegucigalpa. Y así me crié, sirviendo al Señor desde pequeño. Esa fue mi infancia, esa ha sido mi dinámica en la juventud. Y continúo sirviendo al Señor ahora de adulto, como padre. Y mi niñez fue una niñez, ¿qué te puedo decir? Así, yendo a la iglesia, con carencias muchas veces, ¿verdad? Vivimos carencias muchas veces en donde, como toda familia, ¿no?, latinoamericana, sabe sufrir, ¿verdad?, las carencias de la vida, pero agradecidos con el Señor, ¿verdad?, de que Él siempre nos cuidó, Él siempre nos guardó. Pude ver cómo muchos amigos míos cayeron en las drogas, muchos se perdieron, ¿verdad?, y yo tuve la dicha que el Señor me guardó toda mi vida, me ha guardado el Señor, y eso ha sido por las oraciones de mis padres. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Es tener a tus papás que están orando por tu vida. Yo conservo un cassette, Jonathan, imagínate, que mi papá acostumbraba a grabar todo. Y un día mi mamá me regaló ese cassette y me dice: hijo, mira, me dice, este cassette es de tu presentación, me dice, que el pastor Mariano González te presentó cuando tenías 40 días de nacido. Y Señor, dice, presentamos a este niño delante de ti, yo chillando ahí. Pero qué lindo, pues, qué lindo escuchar esas cosas, ¿no? Que te animan, ver que tus papás te entregaron al Señor, te presentaron al Señor desde pequeño. Entonces, mis papás siempre pensaron que uno de mis hermanos iba a ser predicador. Y gracias al Señor, el Señor me llamó al ministerio, hermano, y estamos trabajando fuertemente predicando el Evangelio. Comenzamos con la música rap, comenzamos haciendo música para los jóvenes, y ese fue el trayecto, ¿no? Desde pequeño, tratando de hacer algo diferente, tratando de incursionar en la música. Siempre me gustó la música desde pequeño, hermano. Siempre que la batería, que el piano, que, o sea, siempre estuve la influencia. Obviamente, de adolescente, pues comencé a escuchar mucha música secular
y ahí como que me desvié un poquito de los caminos del Señor, pero siempre las oraciones de nuestros papás, ¿verdad?, de mi padre, mi madre, me hicieron acercar nuevamente a los caminos del Señor. Don Melvin. Ok, cuando me dices Don Melvin, pues, hijo de Dios, si ya me cayeron los años. No, Jonathan, gracias de nuevo por esta invitación. Quiero decirte de que esto nos cayó como anillo al dedo, y te voy a comentar, voy a comenzar con esto, diciéndote. Claro. Hace unos días, el Señor nos ha inquietado con esto, lo de la música, ¿verdad? Con lo que hemos vivido, donde Dios nos llevó, lo que nos mostró y todo eso. Y ahorita cuando tú mencionaste lo de la niñez, ¿verdad? De que cómo había sido nuestra niñez. Realmente mi niñez fue un poco, bueno, bastante diferente a la de Abraham. Mis papás, personas bastante humildes, bastante pobres, podría decir. Nuestra casa de madera, mi papá vigilante, mi mamá ya vendía golosinas, que hacía unos pastelitos ricos que Abraham logró probarlos. Deliciosos, deliciosos. Mi mamá, ella una mujer trabajadora, luchadora. Mi papá, un hombre trabajador, vigilaba en la noche, en el día trabajaba. O sea, un hombre súper trabajador. Y algo hermoso, hermoso que lo guardo en mi memoria. Tengo 45 años exactos en este momento. Algo hermoso que yo guardo de ellos, mi papá tocando la bandolina y mi mamá cantando. Mi mamá cantaba delicioso, cantaba súper lindo, y mi papá era un as con la bandolina, ¿verdad? Ese hombre con esa de 8 cuerdas, ese hombre. Entonces, y por ende mis hermanos, yo soy el último de 7 hermanos. Y mis hermanos mayores, ellos también, también tocaban instrumentos, batería, que xilófono, que en ese momento eso era lo que tenían, que el xilófono, no sé si Jonathan puedes reconocer que es un xilófono, claro, ¿eh? Okay, que es como una marimba, ¿verdad? Solo que es eléctrica. Mis otros hermanos, batería, que tumba, que bueno, de hecho mis hermanos tuvieron un grupo musical que aquí en Honduras le decimos currunchunchum, que es hecho de cuerdas, o sea, guitarra, el banjo, las tumbas, la batería, el xilófono, el violín, y a veces el acordeón. Entonces, a ese estilo de música aquí en Honduras se le llama currunchunchum, para los que nos están viendo así en todo el mundo, ¿verdad? Okay. Entonces, yo me crié en ese ambiente, ¿verdad? En un ambiente musical, aunque un ambiente musical mundano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues llegaron mis casi 14 años, casi 14 años, falleció mi papá. Siempre esto lo contaba cuando íbamos muchas veces a los colegios, a las universidades, a las escuelas, era con lo que entraba con el testimonio. A mi papá lo mataron, junto con mi abuelo el mismo día. Mi papá, como te comenté al principio, mi papá él era vigilante. Entonces, mi abuelo vivió en Belice mucho tiempo, pero se vino aquí a Honduras y se fue con él a acompañarlo. Y sucedió eso trágico. En ese momento era cuando las pandillas empezaban a surgir, los ladrones, que no sé qué. Entonces, lo mataron a él. Lo mataron a él y a mi abuelo. Mira, eso impactó mi vida como no tienes idea. Yo creo que muchos de los que me están viendo y tal vez tienen mi edad, o tal vez puede ser de que en este año pudieron haber perdido a su padre por COVID. Entonces, me pueden entender cómo me sentía en ese momento. Mira, fueron 3, 4 años que fueron horribles, tanto para mi mamá como para mi persona. Mis otros hermanos, pues esto lo sobrellevaron de otra manera, pero en mi caso hubieron muchas veces, incluso hay una canción de la que
que la escribí, que se llama Suicidio, uh-huh. que la escribí pensando en lo que viví. Fueron 3 años terribles donde me salí del colegio porque ya mi papá ya no podía proveer a mi casa. Entonces, no podía comprarme ni siquiera un par de tenis para hacer educación física. Entonces, me salí del colegio y empecé a trabajar con mis hermanos, que ellos de hecho, todavía ellos lo hacen. Ellos son carpinteros, ellos trabajan en puentes y eso. Entonces, pues me metí en ese mundo de la carpintería, de andar haciendo puentes en carreteras. Así anduve 3 años. Cuando te digo que anduve 3 años vagando, es que realmente anduve vagando por todo el país, porque lo menos que quería era regresar aquí a Tegucigalpa. Mi mamá, ella pasaba sola, depresiva, y bueno, yo me siento un poco a veces, no sé si la conexión está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Me siento a veces cuando recuerdo, pienso en cómo la dejé a ella a un lado, ¿verdad? Y yo me envolví en mi mundo. Pero fueron esos 3-4 años que fueron terribles, que conocí el mundo de arriba abajo. Cuando tenía 17 años, ya casi para cumplir 18, yo me regresé para Tegucigalpa. Ya me regresé para estar aquí con mi mamá, ¿verdad? Uh-huh. Y, pero traía un pensamiento. Me vine como en enero, me vine de donde andaba, que andaba casi por el occidente del país. Y me vine en diciembre. En ese diciembre, un amigo mío ya se había convertido a Cristo y él iba a la misma iglesia donde iba Abraham. Entonces, para Navidad, para el 24, ellos tuvieron unos eventos en la iglesia y bueno, me dijeron de que fuera y todo eso, ¿verdad? Entonces, les dije que iba a llegar y nunca llegué, ¿verdad? Porque tenía otra cita, ¿verdad? Tenía otra cita de ir a beber, de ir a hacer lo que hacen en el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando yo regresé aquí a Tegucigalpa, mi mente venía puesta en que yo me iba a meter al ejército. Porque yo sabía quiénes habían matado a mi papá. O sea, nosotros supimos quiénes fueron. Entonces, imagínate un muchacho de 14 años hasta los 17 años viniendo maquinando todos esos años cómo matar a una persona, ¿verdad? Cómo cometer un asesinato, cómo hacerlo bien y que no fueras a pagarlo, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, aquí lo más indicado es meterme al ejército, cosa que no es que estoy diciendo que en el ejército puedes hacer eso, ¿verdad? Sino que aprender a manejar armas, dije yo, voy a aprender a manejar armas, el caso es que un muchacho de 14 años planificando eso, imagínate, terrible, o sea, 3 años vacío. Como te mencioné en la canción esa en la que hicimos, que se llama Suicidio, quise suicidarme una vez. Hubieron tantas depresiones horribles. Pues volviendo a la invitación de mi amigo que iba a la iglesia donde Abraham, estos chavos, Abraham siempre ha sido un misionero, Abraham siempre ha sido un evangelista. Desde que yo lo conozco, Abraham era el que llevaba el parlante de la iglesia, ¿verdad? Abraham era el que llevaba el teclado de la iglesia para ir a una cancha de fútbol o lo que sea. Y pues, como yo miraba el bulto de ellos yendo con cosas, pues yo siempre he sido como servicial, ¿verdad? Entonces, yo les ayudaba a cargar el equipo sin ser cristiano, ¿verdad? Tengo que andar con ellos por ayudarles. Pero mira, pasó algo hermoso. Una noche, todas esas noches que estos chavos iban a canchas, que en ese tiempo la luz aquí en Honduras, habían racionamientos. Entonces ellos lograban, conseguían plantas eléctricas y se iban a las canchas. Mira, algo espectacular lo que estos chavos hacían. Y yo me iba con ellos ahí llevando los parlantes y todo eso, sin ser cristiano, ¿verdad? Pero porque realmente Dios ya tenía un propósito en mi vida. Una noche de esas, que te voy a contar de que mi familia era súper católica, ¿verdad? O sea, era cuadrado de mi mamá, de hecho, ella era rezadora, ¿verdad? Así que le llamaban. Uh-huh. Algo que me dijo mi mamá, mira, si tú estás yendo a esos grupos, me dice, no quiero de que si te vas a meter a una iglesia de esas, me dice, no quiero que vayas a andar jugando, porque eso va a significar maldición para nuestra casa.
Así que tenés cuidado con lo que vas a hacer. Esas fueron las palabras de ella. Y mira, una noche, un domingo estrellado, hermoso, porque como no había luz, ¿verdad? Te cuento que había racionamiento de luz, estaba todo apagado y solo habían las luces del evento que estábamos. Mira, una noche estrellada, preciosa. Yo esa imagen la tengo en mi mente, la tengo en mi mente porque cuando comenzaron a hacer el llamado, mira, yo estaba en un círculo de pie, estábamos en un círculo. Nos pidieron que nos paráramos y un círculo, ¿verdad? Cuando dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo? Mira, yo sé que muchos de los que me están viendo, que son cristianos, que han conocido a Cristo, me van a entender. Ni cuenta me di cuando yo estaba en medio recibiendo a Cristo. Amén. Y cuando el pastor me dijo, levanten sus manos, o sea, quiten esas cargas que tienen en su espalda. Mira, literalmente como dice la Biblia, y te lo digo a ti, joven, que estás viendo, o quien está viendo, o quien está escuchando este podcast. Literalmente el Señor quitó mis cargas. Toda esa sed de venganza que tenía, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa situación que me confundía, que sentí una carga en mi espalda, el Señor me lo quitó. Mira, yo pude levantar mis brazos, mis manos al cielo, y como te digo, yo puedo recordar bien esa noche, porque miré al cielo, y mira, y mis lágrimas no se contenían. Y yo sentía de que cada momento que estaba ahí, yo sentía que esas cargas se iban. Y después me quedé tan liviano que me quedé respirando profundamente. Mira, ahí el pastor me abrazó Abraham, me abrazaron los jóvenes. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó la visión de Cristo en mi vida. Ahí comenzó su propósito en mi vida. Ahí comenzó el llamado, porque yo entendí que había jóvenes que estaban igual a mí o estaban peor que mí. Y lo pudimos comprobar con el ministerio cuando ya comenzamos. Entonces, wow. Lo dejo hasta ahí para a ver qué más quieres saber. Claro, no, aquí es donde quiero hacer un enlace ya más bien. Ok, tú aceptas a Cristo en un evento donde está quien iba a ser tu compañero ministerial. Correcto. Adelante, ok. ¿Qué pasa con Melvin a partir de ese momento? ¿Y en qué momento Melvin dice, yo quiero empezar a servirle a Dios? ¿Y en qué momento Abraham empieza con sus primeras canciones y con esa idea de querer hacer algo a nivel musical? ¿Y cómo es que ustedes dos se topan con la idea de unir ministerios? Mira, fue algo, como te digo, Dios no se equivoca. Dios uh-huh. es perfecto, y Dios, cuando te tiene a ti para un ministerio, y cuando eres llamado de parte de Dios, créame de que, o sea, tienes que dar un primer paso en fe, ¿verdad? Porque es importante de que tú puedas entender de que Dios tiene propósitos en tu vida, pero tampoco no es que te va a decir, vaya, venite, ya está todo, uh-huh. sino que hay que dar pasos en fe. Como te conté, mi familia siempre eran músicos. Uh-huh. De hecho, cuando yo tenía como 12 años, me acuerdo, una vez encontré una Biblia y miré unos salmos y los miré en versos. Y yo dije, hey, qué bonitos estos versos, ¿verdad? Y entonces empecé a agarrar unas cuantas líneas de que bien se hace una canción. Porque fui de los jóvenes que cuando estaba en la escuela hacía poemas, ¿verdad? O sea, yo tenía un cuaderno lleno de poema, ¿verdad? Que le decía yo. Y siempre me gustó cantar, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a Cristo, yo andaba buscando de qué manera devolverle al Señor, si es que había que devolver algo, ¿verdad? Que yo, o sea, que en ese momento entendía de que tenía que devolver algo por fuerza, ¿verdad? Entonces, Abraham vio en mí de que entonaba bien, vio en mí de que tenía voluntad para trabajar. Mira, Abraham, yo lo admiro desde que lo conocí. Mira, te voy a contar un poquito de qué fue, cómo fue que llegamos a conectarnos, ¿verdad? Mira, Abraham era de los que decía, jóvenes, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer el altar, decía, vamos a comprar madera, vamos a no sé qué,
Y entonces, como Abraham le hace de todo, Abraham le hace de todo. Entonces, y como él sabía de que yo era carpintero, entonces yo tenía mis herramientas y todo, y ¿crees que nos puedes ayudar? Y todo eso, y vamos, démosle. Vamos a hacer tal cosa, vamos, démosle. Entonces, siempre había aquella disposición, ¿verdad? Y había aquel interés por servir, que eso era lo principal. Materia dispuesta era este Melvin, sinceramente. O sea, porque en ese momento que recibí a Cristo, como te digo, es que fue un impacto profundo lo que el Señor hizo en mi vida. O sea, es que estabas impacto en tu primer amor, hermano, estabas con ánimo y con seguís todo. Con ánimo. Así es. Entonces, luego Abraham siempre, ¿verdad? Ministrando, porque Abraham es un adorador de primera. O sea, yo te lo digo, el corazón que tiene Abraham es un corazón de adorador. La palabra que el Señor pone en Abraham es para que, o sea, Dios lo usa bastante. En ese tiempo Abraham ministraba la alabanza en la iglesia y mira, tiempos especiales, ¿verdad? Luego después nos quedábamos orando, algunos jóvenes, nos quedábamos orando en las noches, nos quedábamos en los sábados en las noches, nos quedábamos para el siguiente día y mira, orando, buscando la presencia del Señor y todo eso, ¿verdad? Y luego, después de tener esas visitas con el Señor, con el Espíritu Santo, de poder estar ahí cerca, ¿verdad? Y de esos momentos de gran intimidad, tanto Abraham como yo entendimos que Dios tenía un propósito en nuestras vidas. Abraham, ya él te va a contar, ya él empezaba con sus letras. De hecho, él iba al parque a predicar con un... O sea, nos llevaba al parque a predicar, o sea, como te digo, evangelista de primera, ¿verdad? Entonces, todo eso a mí me gustaba. Y entonces, de hecho, a mí el rap, a mí no me llamaba mucho la atención. Yo más era como de balada, de ese estilo, ¿verdad? Pero Abraham me metió en ese mundo. Y vimos de que, ¿cómo se llama? De que sí daba bola, como decimos aquí en Honduras, ¿verdad? Uh-huh. Y luego el Señor puso en mi corazón de hacer un proyecto musical. Hasta este momento no estábamos juntos, pero sí busqué a Abraham para que me ayudara con los arreglos, a ver de qué manera podían poner las notas, para que así el arreglista pudiera tener menos trabajo, ¿verdad? Y recuerdo de que un día llega Abraham a mi casa y me dice, fíjate que necesito hablar contigo de algo, hombre. Y yo también quería hablar con él de algo. Y ese algo era de que el Señor ya había puesto en su corazón que nos uniéramos para sacar una producción. Y yo le iba a decir lo mismo también a él, de que nos uniéramos para que... Y mira, y ahí fue el nacimiento de Hechos de Barro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahí, en ese momento. No, fue realmente algo, fue algo bien, ¿cómo te puedo decir? Algo bien rápido, algo que el Señor... Ya tenía preparado, ¿verdad? Melvin estaba con su proyecto musical y me dice, ayúdame. Entonces yo comencé a ponerle a darle forma a las canciones que él estaba haciendo. Recuerdo que la primera canción que nos sentamos con Melvin a producir fue una canción del primer disco que se llama Solo Jesús. Solo Jesús te puede ayudar. ¿Verdad? Esa canción es muy bonita, realmente esa canción ha tocado muchas vidas y fue así como comenzamos a ponerle forma a esa canción y pues conseguimos la ayuda de un arreglista, Juan José Morales, en ese tiempo un excelente arreglista aquí en Honduras y cristiano, y comenzamos a trabajar, ¿verdad? Esa canción, y yo decía, qué bien te va a quedar esa canción, Melvin, le decía yo. Y por otro lado, pues yo también estaba escribiendo, yo tenía varias canciones ya escritas y tenía un proyecto para hacer, pero no sabíamos pues que íbamos a estar juntos hasta que nos pusimos de acuerdo y fue el Señor realmente el que unió a Abraham y Melvin para unirnos y disfrutar de una carrera de casi 20 años, hermano, predicando el Evangelio a través de la música, viendo jóvenes venir a los pies de Cristo, ¿verdad? A través del mensaje poderoso del Evangelio, y fue algo maravilloso, ¿verdad?
Melvin me comenta que además de lo que es la música, adoración, alabanza, balada, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y Abraham, el rap, es así, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son las influencias musicales de don Abraham y las influencias musicales de don Melvin? Bueno, a mí me encanta, hermano, yo desde que, bueno, Melvin lo sabe, cuando íbamos de viaje, yo íbamos en mi carro, en nuestro carro con mi esposa Lidia, que era la manager en ese tiempo, y con Melvin, y yo iba manejando y yo ponía discos de T-Bone. Ajá. En aquel tiempo T-Bone no era muy conocido, pero a mí me encantaba por la influencia, la forma como el hombre rapea, es increíble la capacidad de verbalizar, ¿verdad? Tan claramente. Y me encantaba cuando lo hacía en español, ¿verdad? Uf. Carmen, pero... Y bueno, Dizzy Talk en aquel tiempo, luego Toby Mac, o sea, cantantes que han dejado una huella, ¿verdad? En nuestras vidas y una influencia, ¿verdad? Bien fuerte. Sí. Bueno, la verdad, mis influencias realmente fueron las de Abraham. Okay. Porque, como te cuento, mi estilo del que yo traía del mundo era un estilo baladas, merengue. A mí el merengue sí me bueno, de hecho, en la primera producción, ahí hay uno original que ¿cómo se llama? Ese es el estilo que me gustaba a mí, el sí. estilo baladas y también lo que es el merengue, la salsa. Y me alegra. Bastante. Y cómo se llama, exacto, y la, pero la mayor influencia sobre el rap, incluso yo no sabía rapear, bueno, o sea, tenía más o menos ahí, pero no sabía rapear. Uh-huh. Abraham me decía, mira, escucha a ese Dizzy Talk, escucha a Carmen, escucha a cómo se llama, a este tipo que fue la mayor referencia que tuvimos en ese tiempo. Entonces, así fue como yo agarré pedazos de ciertas canciones ahí y las practicaba. Y luego Abraham me dejaba tareas ahí, me grababa en un cassette cómo era el párrafo. Cómo era que se rapeaba. Sí, Abraham me decía, mira, este párrafo lo vamos a rapear así. Y allá él ya me lo daba en un cassette. Yo practicaba y ahí me salía. Qué bueno. Entonces... más influencia tuve de la música que siempre escuchábamos con Abraham cuando íbamos a los conciertos, cuando íbamos a algunos eventos, en el carro ahí, siempre, ¿cómo se llama? Escuchando ese tipo de música. Yo te quiero compartir algo, Jonathan. Mira, la razón de haber creado este grupo, de haber escogido este género, realmente yo le decía a Melvin, mira, le digo, cuando vamos a predicar a las canchas donde están los jóvenes, entonces nosotros llegábamos a cantar Alabaré, ¿verdad? Alabaré, alabaré. Y mira que los chavos se burlaban de nosotros. Y yo decía, no, tenemos que hacer algo más agresivo, algo más fuerte, algo que le guste a la juventud. Uh-huh. Necesitamos llegar con el mismo mensaje, el mensaje del evangelio, pero con un ritmo que a ellos les guste. Y yo te lo digo, Melvin y yo nunca pensamos, nunca planeamos que esta música debía cantarse en las iglesias, jamás. Esto es street ministry, esto es ministerio a la calle, hermano, ministerio a la calle. Entonces algunos pastores no entendían esto, ¿verdad? Y me decían, te vas a arrepentir de lo que has hecho. Pero en ese tiempo era terrible. Sí, realmente en ese tiempo nos cayeron las críticas y el diablo y tantas cosas, ¿verdad? Pero realmente en nuestro corazón, Dios lo sabe, queríamos llegar a la juventud, queríamos que los jóvenes miraran que el ser cristiano no es ser aburrido, el ser cristiano no es andar con una Biblia debajo del brazo ahí, todo aburrido, con la camisa abotonada hasta acá, o sea, no, ser cristiano es mucho más que eso, es vivir para Cristo, es una vida de gozo, de paz, de alegría. Y claro, hay situaciones difíciles en la vida, pero aún así tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso es lo que queríamos transmitir a través de este género y lo logramos, creo yo, lo logramos porque muchos jóvenes vinieron a los pies de Cristo, gracias al Señor. Yo quiero agregarte algo rapidito, ¿claro? Tal vez, porque parece que va a acabar el tiempo ahí. Sí. Solo algo rapidito a lo que mencionaba Abraham. Mira,
Nuestro enfoque siempre, siempre ha sido y siempre fue en ese momento llevar la palabra tal cual era. O sea, llevarla tal cual era y el estilo de música, que en ese tiempo nos cayeron las avispas mucho, ¿verdad? Con muchos pastores, incluso una vez nos sacaron de una iglesia. O sea, cosas así. Entonces, nosotros estábamos claros para qué era esta música, para qué lugares era esta música, para quiénes era esta música. Entonces, el Señor de esa manera fue que nos movió y nos dio todo para todas las herramientas para poder hacer los discos. Don Abraham me menciona que él empezó a notar una necesidad en los jóvenes que llegara a cantarles alabaré, como que más bien era motivo de burla para la gente que, o los muchachos que se arrimaban a las cruzadas que ustedes hacían. ¿En qué momento Don Abraham empieza a decir, este es el tipo de música que ocupamos para empezar a atraer más a los jóvenes? ¿Y en qué momento es que nace ya Hechos de Barro como tal, como grupo? Sí, pues para responderte esa pregunta tengo que darte un poco de antecedentes, corto, resumido. Yo me crié en una iglesia muy tradicional. Yo vengo de una iglesia muy tradicional. Yo nací en la iglesia centroamericana, para los que conocen, allá en Costa Rica y en toda Latinoamérica. Es una denominación bien tradicional. Se cantan los himnos tradicionales preciosos, muy lindos, ¿verdad? Pero siendo así muy tradicional, muy, de alguna forma, muy cuadrada en su liturgia, entonces como que no iban a aceptar un género así, rap. No iban a aceptar que el baterista, ¿verdad? Que alguien comprara una batería en la iglesia. Bueno, entonces en ese ámbito me crío, me crezco, pues. Y entonces yo había tenido otros intentos de lanzar o crear música, ¿verdad? Para predicar el evangelio en las calles. Siempre me ha gustado, siempre he sido aventado, como decimos aquí en Honduras. No he tenido pena para hacerlo, no me da pena, o sea, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, sí había hecho otros intentos, como te decía, y realmente no dieron muchos resultados. Pero pasó el tiempo y yo me dediqué a escribir más música y siempre soñando y pidiéndole al Señor. Y bueno, no era el tiempo de Dios en aquel tiempo, en aquel momento cuando yo anhelaba hacer algo. Y el Señor trató conmigo, como te había dicho anteriormente, parte de mi adolescencia fue muy conflictiva, muy convulsionada, me aparté un poco de los caminos del Señor y necesitaba, pues, de alguna forma darme cuenta que aunque yo nací en un hogar cristiano, yo necesitaba a Cristo. Yo necesitaba un encuentro personal con Él y darme cuenta que yo necesitaba un Salvador. Entonces, tuve ese encuentro con el Señor, tuve un trato con el Señor, el Señor me rescató, me volvió a jalar. Y bueno, cuando yo ya estoy en otra iglesia, que era hija de la iglesia donde yo nací, que fue la iglesia donde nos conocimos con Melvin, que también era centroamericana, en ese momento, pues, fue el Señor hablándonos fuertemente y Melvin te mencionaba que durante un año, todos los sábados, nosotros nos quedábamos orando en la iglesia. Y fue ahí donde el Señor como que formó, le dio forma a lo que queríamos hacer y realmente lo hizo también a partir de un corazón con buenas intenciones, con buenos motivos, ¿verdad? Y de alguna forma no, porque a veces yo me encontraba con muchos chavos, muchos chicos que querían seguir nuestros pasos y yo les decía, ¿cuál es tu motivación para tener un grupo como este? Y bueno, ellos al final decían, pues queremos predicar el evangelio, pero realmente en la práctica dejaba mucho que desear. Realmente lo que querían era fama, era un buen nombre, ¿verdad? Pero de paso predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces hay que ver las motivaciones, ¿por qué lo estás haciendo, no? Realmente nosotros, realmente te puedo decir, nosotros queríamos predicar el evangelio. Sonara bien la música o no sonara bien, la verdad, vos sabés que como músico a veces uno
se enfoca mucho en las partes técnicas, que quiero que suene así, que suene acá, que monitores acá. No, nosotros era como suene. Lo que queremos es compartir el evangelio. Y bueno, fue así, mi hermano, como el Señor fue dándole forma a esto. Y ya en el año 94, en el año 95, mejor dicho, en el año 95, decidimos unirnos con Melvin. Y yo recuerdo que el mismo arreglista, Juan José Morales, nos dijo, ¿por qué no le ponen Hechos de Barro? Me dice, ¡ah, qué bonito suena! Y incluso busqué en Jeremías 64:8, tú eres padre, tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Y ese es el versículo lema de Hechos de Barro. Y todos estamos en ese proceso, en la rueda del alfarero, siendo formados. ¡Wow! ¡Qué bueno! En ese momento, entonces, Hechos de Barro se está convirtiendo entonces en un grupo pionero, llamémoslo de esta manera, de lo que más adelante conocemos hoy por hoy, más bien, perdón, como música urbana. Porque, bueno, ya existía el underground, ¿verdad? En lo que era en Puerto Rico, en esas zonas, pero por estos rumbos había muy poca gente haciendo este tipo de música. Sí. Ahora. Sí, yo recuerdo, sí, hubo muchas críticas por eso. Ajá. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo fue la aceptación? Porque yo también estoy en una iglesia centroamericana y ¿sí? Claro, y así esto todavía, ahora en iglesia centroamericana. Pero, ¿cómo fue esa aceptación, al final de cuentas, de tu propia iglesia? ¿Y cómo es que empieza Hechos de Barro a recorrer Honduras? Porque ustedes empezaron a hacerse una fama enorme a través del tipo de música que ustedes estaban haciendo para ese entonces, que era nueva por acá. Pues sí, lo que se escuchaba en las radios en aquel tiempo era Estanislao Marino. Ajá. Vuelve a casa, papá. Y sí, era bonito, ¿no? Era preciosa la canción, ¿verdad? Muy, muy, muy lindas las canciones de Estanislao Marino y otros cantantes que muy preciosa la música, pero la juventud no tenía una forma de relacionarse o no sé, de un estilo de música en donde ellos se sintieran bien, que se sintieran como en ambiente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Dios pone en nuestro corazón, aunque algunos crean que no, pero Dios pone en nuestro corazón meternos a este rollo, hermano, y creerle a Dios y de alguna forma enfrentar las críticas, ¿verdad? Porque incluso yo recuerdo, mi papá me dijo, te vas a arrepentir, me dice, o sea, y varios pastores, ¿qué estás haciendo? Eso es del diablo, hermano. Y yo, ¿cómo es posible que digan que es del diablo? Si la música es neutral, lo que cambia es el mensaje, hermano. Entonces la gente no entendía eso. Pero esto se inició como cuando uno enciende una pólvora, ¿verdad? La gente empezó a escuchar un ritmo diferente, un estilo diferente. Las radios, algunas criticaban, otras nos aceptaban. Sin embargo, la gente comenzó, cuando empezaron los jóvenes a ser atraídos, cuando íbamos a los conciertos, los chavos venían. O sea, era impresionante, pues. Y más que ser un grupo pionero, nosotros seguíamos con la línea de llevar la palabra de Dios, de poder compartir el evangelio a la juventud. Yo quiero agregar algo. Sí, me escucha, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Yo quiero agregar algo a la pregunta que tú hiciste y que Abraham ya te explicó una parte. Uh-huh. De que cómo fue que se regó el grupo como pólvora en toda Honduras, incluso en Centroamérica y Estados Unidos. Mira, aquí hay algo muy sencillo de que muchos ministerios han perdido la ruta, ¿verdad? Cierto. Una de las cosas que tú tienes que estar claro es para quién estás haciendo las cosas, ¿verdad? O sea, tú tienes que estar claro de que este ministerio no es tuyo, este ministerio es de Dios, de que la letra que te dio es de Él y es con un propósito, de que en el momento cuando una iglesia te busca o cierta ciudad de cierta ciudad te hacen alguna invitación, es porque Dios ya pensó en ti que tiene un propósito para que tú vayas a ese lugar. Pero muchos ministerios perdieron la ruta en ese momento y ponían condiciones, ¿verdad? No, sí. Que si no me pagas tantos dólares, no, que si no me dejas en un hotel 5 estrellas, no, que si X cosa, ¿verdad?
Y mira, para la gloria y honra del Señor, y Dios es testigo, Hechos de Barro siempre se mostró como un ministerio servicial. Incluso muchas veces hubo que quedarse en el piso, en una colchoneta. Muchas veces Abraham y su esposa en una colchoneta, en el piso, esperando a que llevaran la comida que supuestamente iban a llevar el desayuno. Y los hermanos, después del concierto, se olvidaban de que nosotros habíamos estado en el concierto, ¿verdad? Sí, eso pasa. O que cierto hermano decía, no, mira, de que, porque nosotros, te lo digo, éramos, no, solamente denos el combustible, el lugar donde dormir, ya sea un hermano o un hospedaje. Y si ustedes consideran alguna ofrenda que el Señor les ponga en su corazón, pues ya eso ya dependía del ministerio, pero no era una exigencia de nosotros. Entonces, las iglesias empezaron a ver nuestro ministerio de que éramos personas que realmente teníamos un propósito, de que era llevar la palabra del Señor. Entonces, un consejito aquí rápido para los que nos están escuchando. O sea, tú tienes que saber por qué quieres cantar para el Señor. Exacto. O sea, tienes que estar claro de que no es para hacerte rico, no es para hacerte famoso, no es para que la gente te ande pidiendo autógrafos. No, o sea, esto va más allá de todo eso, porque, o sea, después de lo que nosotros éramos, o sea, venir a estar en un lugar como eso, con un micrófono, óyeme, es un gran privilegio, pues, con el tan solo hecho que te inviten y que vayas y que puedas decir una palabra de lo que el Señor quiere decir. Exacto, así es. Ahora que están dando, bueno, mencionando ese tema del aparte de los consejos que dieron, el sacrificio que ministerialmente se hacía, aparte de las represalias y todas las palabras que la feas, por decirlo de alguna manera, porque eran cosas feas, la manera en la que la gente se expresaba este tipo de música, pero era en realidad el corazón, lo que Dios pone en el corazón de ministerios como ustedes, en ir a sembrar, en hacer algo. Ya bien lo dijo Abraham, pensar cómo traer esa juventud a los pies de Cristo. Máxime que estábamos en un cambio generacional. Ya no era Marino, sino que ya el underground puertorriqueño ya venía haciendo su daño ahí. Había que buscar la manera de cómo contrarrestar. Correcto. Esa situación. Sí. Ahora, una vez que ustedes empiezan a pasar por este tipo de procesos, imagino que en ese momento para ustedes pensar tal vez en grabar una producción era algo como muy lejano, si no me equivoco, si no me corrigen. Pero, ¿cómo es que llega Hechos de Barro a producir su primer material discográfico? ¿Abraham? Sí, bueno, sí, fue cuesta arriba, la verdad. Bueno, tú sabes, Jonathan, es complicado, no es fácil. Uh-huh. Cuesta arriba, y para dos chavos, ¿verdad?, que estaban queriendo incursionar en la música y soñar con grabar un disco, realmente tuvimos que dar pasos de fe. Y recuerdo que nosotros hablamos con Juan José Morales, que era el arreglista en ese tiempo, un buen amigo, hermano en Cristo, y realmente él también creyó en nosotros, creyó en la visión que teníamos, y él también pues se metió de lleno a apoyar, porque, o sea, él pues cobró una parte para producir el disco, el primer disco. Uh-huh. Pero era algo simbólico por todo el trabajo que ese hombre hizo. Es algo extraordinario. Él apoyó al ministerio bastante al comienzo. Y entonces, Dios abrió las puertas para, incluso mi mamá me ayudó para sacar un préstamo en el banco, imagínate, hermano. Préstamo que se logró pagar y gracias al Señor. Y de esa forma pudimos ir a Guatemala, que creo que en ese momento era hasta donde sabíamos nosotros, había una compañía que reproducía CDs. Uh-huh. Y en aquel tiempo, en los 90, hermanos, finales de los 90, soñar con grabar un CD era algo extraordinario. Pues entonces fue así como trabajamos por varios meses dándole forma a las canciones. Pongámosle este loop, pongámosle este fondo, este ritmo, y así pues trabajando coordinadamente con nuestro realista, y fue un tiempo muy bonito. Luego el tiempo en estudio, y nunca había ido a un estudio de grabación, y trabajar con Gabriela Galvez, una ingeniera de sonido extraordinaria, súper, súper profesional,
Nos llevamos una buena experiencia con Melvin, la verdad. Y Dios abrió puertas, tanto que el ministerio logró en aquel tiempo, creo que fueron como 10,000 discos los que producimos, y todos se fueron como pan caliente, hermano, se fueron rápido y de esa forma pude honrar la deuda que mi mamá me había ayudado a conseguir en el banco y la pagamos rápido, gracias al Señor, ¿verdad? Y el Señor comenzó a proveer, comenzó a abrir puertas, ¿verdad? Y fue en el año 97 cuando lanzamos la primera producción, Acuérdate, ¿verdad? Logramos grabar 4 discos, Acuérdate, en el 97. Luego en el 2001 fuimos a Costa Rica a grabar nuestra segunda producción, Algo Real. Fue una productora que se llamaba Marsol Records. Uh-huh. Sí, muy, un estudio súper profesional, hermano. Sí, una gente, es que usted en Costa Rica tiene una calidad música increíble, hermano. Y fue una experiencia muy bonita también. Luego en el 2004 grabamos la tercera producción HDB, fuimos a Estados Unidos a grabarla. Ya estábamos en ese tiempo con una compañía que se llamaba Justin, y ellos distribuían la música en toda Latinoamérica, en todo el mundo, en Estados Unidos. Y en el 2011 ya estábamos por nuestra cuenta, cuando lanzamos la última producción, que es esta que tengo aquí en mis manos. La Puerta Estrecha. La Puerta Estrecha, ¿verdad? Y este disco tiene un sonido más así como alternativo. Siempre tiene un poco de rap, algo así, una influencia como Toby Mac, ¿verdad? Muy, muy, muy bonito, la verdad. Y este es el disco que logramos sacar en el 2011. ¿Cómo se llama? Lo pueden escuchar, algunas canciones están en YouTube, ¿verdad? Y bueno, es el Señor siempre abriendo puertas, ¿verdad? Y en esta carrera musical, ministerial. Melvin, ¿tenías algo que agregar con eso? No, está bien. Sí. Ok, una vez que está ese material en sus manos, ¿cuál es la sensación que tienen ambos? ¿Y ustedes esperaban ver esa aceptación que tuvieron? Ok, yo te voy a contestar ahí porque hay algo emocionante que te quiero compartir. Claro. Mira, Abraham te mencionó de que fuimos a Guatemala, ¿verdad? Ajá. Fuimos a hacer la reproducción a Guatemala. Nosotros solo íbamos nada más a hacer la reproducción de los discos y los cassettes. Pues estando allá, logramos conocer a este Juan Carlos Alvarado. Uh-huh. Él tenía un socio que era el nuevo dueño de lo que era Haya Producciones, que antes era Alabanza y Adoración, ¿verdad? Uh-huh. Que era de Juan Carlos Alvarado. Entonces, logramos conocer a esta gente y bueno, y ellos nos consiguen, como decimos hasta aquí en Honduras, nos consiguen unas tocadas de, ¿cómo se llama?, de ir a ministrar a ciertos lugares. Y mira, fuimos a un evento donde lo que te dice Abraham, ¿verdad? Nosotros habíamos sacado cierta cantidad de discos y cassette para traerlos a Honduras, porque no habían sacado toda la producción, ¿verdad? Solo cierta parte. Entonces, con el productor, con Juan José, dijimos, no, vamos a llevar los CDs, los cassettes a este evento, a ver qué tal, ¿verdad? Y mira, para no hacerse tan largo el cuento, solo regresamos, cada uno de nosotros solo regresamos con 10 cassettes, porque los escondimos, porque aquí en Honduras también estaban, nuestra familia estaba esperando ver el producto, regresamos con 10 cassettes cada uno, nada más. Entonces, ahí en Guatemala siempre vieras cómo nos estrecharon, cómo todavía, o sea, mucha gente nos escribe de Guatemala, vieras cómo nos apoyaron en Guatemala bastante, luego Nicaragua, luego El Salvador, luego ustedes en Costa Rica. ¿Para qué? Pues, o sea, fue algo arrollador en ese, cuando comenzó nuestro ministerio. Claro que sí. De hecho, muchos de los ministros que he tenido la oportunidad de tener acá, dentro de las influencias musicales, mencionan a Hechos de Barro. Mira. Ustedes marcaron la vida de muchos ministros que hoy están, que hoy sirven y están Gloria activos. A través de estos más de 20 años de carrera, ¿verdad? Son lo que tiene Hechos de Barro. Cuando ustedes vuelven a ver atrás y ven todo ese recorrido que ha tenido como hermanos en Cristo que son y como dúo, ¿qué anécdotas vienen a la mente de cada uno de ustedes?
Yo te voy a contar dos rapidito. Dos que siento yo que han sido las que han marcado, las que marcaron mi vida y que te da ese placer, esa bendición, esa satisfacción de saber de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Que esto solo nada más es como algo de lo, o sea, todo me ha marcado, todo lo que hemos hecho con el ministerio, pero estas dos cosas me han marcado más. Una de ellas, comenzando nuestro ministerio, estábamos una vez en un colegio como de 1500 alumnos, un colegio público, y mira, había un evento evangelístico, ¿verdad? Entonces llega la hora del recreo y a la hora del recreo le dicen por los parlantes a los alumnos que el que se quiera ir, que se vaya, ¿verdad? Pero que hay un evento cristiano con dramas, con cantos y todo eso. Entonces, que el que se quiera quedar, pues que se queda, ¿verdad? Mira, cuando dicen eso, empiezan a salir los estudiantes, mira, como en bandada, mira, empiezan a irse. Y yo recuerdo de que en ese momento yo lloré, porque con Abraham nos habíamos preparado bastante, ¿verdad? Habíamos practicado los dramas con los muchachos de la iglesia. O sea, habíamos preparado algo bien bonito, ¿verdad? Y en ese momento lloré al ver de que todos los alumnos se iban. Y una misionera, una americana muy sabia, esa mujer que bueno, en este momento ni siquiera, o sea, no me recuerdo el nombre de ella. Más bien te podría decirte que fue un ángel, o sea, que Dios la mandó, ¿verdad? Ella se acerca a mí y me abraza y me dice esto, mira, y esto quiero de que tú te lo puedas guardar en tu corazón, porque yo sé de que tú quieres, estás en un ministerio y vas a seguir pues con esto. Me dice ella, ¿por qué lloras? Me dice, es que me siento tan mal, Edu, al ver que hemos preparado algo tan bonito y todos se van, le digo, toda esta gente se está yendo, todos estos jóvenes. Y me dice, ¿y es que acaso tú fuiste el que moriste en la cruz? Me dice. ¿Acaso, me dice, es que cómo se llama, tú, o sea, tú tienes el poder para cambiarlo? O sea, ¿acaso tú eres el Espíritu Santo? Me dice. Entonces me dice, mira, me dice, no te preocupes. Dios ya tiene el control de todo, me dice. Dios, no, tranquilo, no te preocupes. Mira, solo se quedaron como 60 alumnos. Y para la gloria de Cristo, mira, y Abraham es testigo, y Dios es testigo en este momento, y hasta me engrifo la piel, mira. Esos 60 recibieron a Cristo. Esa fue una de las experiencias que marcó mi vida, en mi vida espiritual y mi vida de fe. Esa fue una. La otra fue, andábamos en un departamento que en esos momentos se venían formando las maras, las pandillas, la 18, la 13, todo eso. Entonces, nosotros ya en ese momento estábamos acostumbrados a ir a estos lugares, porque como te digo, nuestra visión fue ir a las calles, ir ahí, donde ninguna iglesia quería ir, ningún joven quería ir, ahí íbamos. Entonces las iglesias nos invitaban para ir a esos lugares. Mira, tuvimos un evento en una iglesia, Amor Viviente, y ellos nos llevaron a un lugar a predicar, y en ese lugar donde fuimos a predicar se convirtieron varios a Cristo. Al siguiente año nos volvieron a invitar otra vez, y mira, nos cuenta un líder, se recuerdan de que dentro del grupo había un muchacho así, 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 ese muchacho recibió a Cristo con ustedes, y saben de que ese muchacho trabajó duro con nosotros los jóvenes para traer más jóvenes de estos a Cristo, y logró traer muchos jóvenes a Cristo. Y ese año a ese muchacho lo mataron. Lo mataron. Pero él, a través de él, o sea, el Señor lo usó para traer muchos pandilleros a los pies de Cristo. Mira, esas cosas para Abraham y para mí, mira, nos dio un poder de convencimiento y de fe en lo que estábamos haciendo. Entonces, nosotros sabíamos muy bien dónde estábamos parados. Que si había gente que tal vez, porque siempre existe también esto, que hay muchas iglesias que se aprovechan también. Se aprovechan de los ministerios y
y hacen eventos grandísimos y ganan aquel dineral y todo eso. Y no se acuerdan, ¿verdad?, de decir, bueno, el hermano invirtió en estos proyectos, pues. O sea, y cosas que, como te digo, nosotros no lo pedíamos, pero sucedía, ¿verdad? Pero mira, pero Dios nos enseñó el camino correcto para poder ir en este ministerio y no sufrir por esas cosas del mundo, no sufrir por si hay dinero, si no hay dinero, si no hay hotel, si hay hotel, si hay... O sea, entonces, Dios nos enseñó... Estos solo son dos probaditas que te he dicho de lo que Dios, que me marcó, pues, a mí, en lo personal. ¿Abraham? Sí, yo recuerdo, siempre hay hermanos que te dicen, hermano, no se vaya a meter esa colonia, el avisado ve el mal y se aparta, tenga cuidado. Yo recuerdo, no sé si es una de las que mencionaste, Melvin, pero... Nosotros fuimos a una colonia, una de las más peligrosas aquí en Honduras, la colonia Chamelecón, una de las más peligrosas porque hay más, pero en ese tiempo Chamelecón, en la zona norte del país, era conocida y todavía lo es por asesinatos, extorsión, sicariato, y nos metimos a hacer un concierto ahí, hermano, evangelístico. Y yo recuerdo que mucha gente nos decía, no hagan eso, hombre. Ustedes están tentando al diablo, que no sé qué. Y realmente teníamos ese deseo de hacerlo. Pusieron una tarima, un escenario ahí en ese lugar. Y de la tarima salían dos lazos, dos cuerdas. Para tener en este lado a los de la Mara 18 y en este lado a los de la Mara MS 13. Y nosotros en medio cantando, hermano, predicando el evangelio. Y fue tan maravilloso ver cómo el Señor trajo paz, sosiego, tranquilidad. Estaba la policía, estaba el ejército, algunos elementos ahí de la policía. Pero no hubo necesidad de que ellos estuvieran activos porque el Señor tomó control de ese campo. Y yo recuerdo que varios chavos vinieron a los pies de Cristo y algunos me decían, mira, es que no puedo perdonarme, dice, aquel tipo que está allá en el otro lado, de la otra pandilla, ese tipo mató a mi hermano, y los tipos llorando, ¿no? Tatuados, llenos de tatuajes, todo su rostro. Yo le decía, hermano, Dios te puede dar la fortaleza y el poder para que puedas perdonar a ese tipo. Otro me decía, yo no creo que Dios me pueda perdonarme, dice, he matado a demasiada gente, estoy condenado al infierno. Y yo le decía, hermano, la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si vos te arrepentís, realmente cambiás tu vida, el Señor va a perdonar. Quizá vas a tener que pagar por tus delitos, por tus crímenes, pero ya el Señor ya te perdonó. El Señor ya te dio una nueva vida. Y fue una de las experiencias más emocionantes en nuestro ministerio, ver cómo el Señor realmente puede liberar. Y yo siempre tengo ese deseo de ir a predicar a los mareros, a los pandilleros. Son un grupo relegado, marginado de nuestra sociedad. Nadie les quiere ir a predicar. Son pocos, contados con mi mano, que realmente van y les hablan del evangelio. Pero ellos necesitan escuchar el evangelio también. Sí. Otra experiencia fue en la ciudad de Juticalpa. Tuvimos un concierto muy bonito. Recuerdo que yo andaba con dengue. Si ustedes saben que es dengue, eso es bien feo. Y bueno, tuvimos tres conciertos durante el día en tres colegios diferentes. Y luego en la noche era un concierto en la plaza municipal. Y yo con dengue estaba con fiebre. Y aún así, pues vamos a cantar, vamos a adorar al Señor y vamos a predicar el evangelio. Y cuando empezamos a cantar, hermanos, nos presentan Hechos de Barro. Y entonces, como comienza a llover, comienzan a caer gotas. Y entonces con Melvin empezamos a cantar, no sé, de una forma que estábamos adorando al Señor, pero de alguna forma también reprendiendo la lluvia. Señor, quita esta lluvia. Y yo le decía, Señor, en mi mente y en mi corazón, Señor, si esta lluvia cae, Padre, todo este esfuerzo, este concierto va a ser de nada. Y yo me voy a morir realmente porque yo estuve con fiebre todo el día. Y entonces, Señor, por favor, te pido, Señor. Y también diciéndole, Padre, en el nombre de Jesús, pero cantando, entonándolo. En el nombre de Jesús, Padre, abre los cielos, quita esta lluvia.
Y fue sorprendente ver cómo las nubes se abrieron, hermano, y se disipó aquella nube tan negra que estaba ahí amenazando el concierto. Y la gente viendo así para arriba, y dejó de brizar, dejó de llover. Y la gente comenzó a gritar y adorar al Señor, pero histérica, algo increíble. Y yo estaba, Señor, realmente hiciste un milagro en esta noche. Y yo, fue algo sorprendente, eso está para escribirlo en un libro, hermano. Pero lo llevo en mi corazón hasta el día que me muera. Sinceramente, el Dios respondió nuestra oración en ese día. Varones, ¿y qué nuevo tiene Hechos de Barro? ¿Van a seguir trabajando música o están trabajando en algo? Pues estamos orando, hermano, estamos orando, ¿no? Tanto Melvin como yo estamos ultra ocupados. Somos papás de chicos adolescentes ahorita, ¿verdad? Y estamos viendo otra generación. Y bueno, en mi caso yo estoy rectorando dos ministerios aquí en Honduras, como Cristo en cada hogar. Soy director para Centroamérica y la zona andina para Every Home for Christ. Y te digo, estoy muy ocupado, la verdad. El Señor me ha llamado a otras asignaciones. Estoy también rectorando un seminario bíblico para pastores y líderes, y estamos bien ocupados, pero siempre tenemos esa espinita, ¿no? De hacer algo más, de seguir cantando, pero es bien difícil realmente. No sé, Melvin, cuando nos hemos querido reunirnos para ensayar, es bien difícil, ¿no? Muchas veces es bien complicado, pero así como lo veo yo, siento que para cada cosa tiene un tiempo, ¿no? Es decir, siempre está esa espinita de querer hacer algo de música. En mi caso es bien difícil, como te digo, cuando ya me quiero sentar a escribir algo, siempre surge otra cosa. Entonces, ya no escribo tantas canciones, escribo más sermones y me dedico más a predicar, me dedico más a visitar las iglesias que me invitan a predicar y compartir. Entonces, pero siempre está esa espina de seguir cantando, seguir adorando al Señor. ¿Y para cuándo vamos a tener toda la discografía completa en Spotify? Sí, ahí nos hemos atrasado realmente, ¿verdad, Melvin? Sí, la verdad es que, como te mencionábamos, o sea, como te hemos venido mencionando, ¿verdad? Nuestro interés siempre, o sea, Esa parte de la parte económica, la parte de manejar esto, realmente nunca fue como nuestro interés primordial. Entonces, si tú te puedes fijar, en ninguna plataforma está nuestra música. Cuesta conseguir. Sí, entonces, pero últimamente, creo que hace unas par de semanas, estuvimos hablando con Abraham sobre ese tema, ¿verdad? Y entonces quedamos de que íbamos a averiguar cómo era que se hacía y todo eso. Pero todavía no hemos concretado nada, pero sí es necesario, porque hay mucha gente que nos escribe y nos pregunta que la última producción, porque la última producción, te contaré de que bueno, solo aquí en Honduras lograron tener CDs. De aquí para afuera no hubo, ¿cómo se llama? Gente, bueno, pues no hay gente que la tenga. Entonces, ese es un detalle que se nos escapa, pero lo vamos a hacer. Cualquier consulta, estamos a la orden. Ah, bueno, mira. Hay algo manejo. Excelente. Entonces, ahí hablamos. Sí, porque de eso sí nosotros estamos ahí, no entendemos mucho. Mis hermanos, estoy sumamente agradecido, de verdad, por este espacio que me brindaron. La verdad, me gustaría tener muchísimo más tiempo, porque yo sé que ustedes tienen más que contar. Pero me gustaría poder hacer una segunda parte entre unos días, porque me gustaría que nos sentáramos a hablar específicamente cada una de las producciones y su proceso. Y yo sé que ustedes tienen más historias que pueden contarnos y que nos pueden espiritualmente alimentar más. Entonces, pregunto, ¿redes sociales dónde pueden localizarlos? Hechos de Barro. Hechos de Barro, sí, en Facebook como... Hechos de Barro, de banda, ¿verdad, Abraham? Ajá. Sí, así es. Sí. Creo que vos estás manejando la página en Facebook, sí, ¿verdad, Melvin? Sí. Sí, la verdad es que, bueno, si puedes notar, cuando entras a nuestra página, está también un poquito abandonada, ¿verdad? Por lo que te decía Abraham, bueno,
pasamos, siempre estamos en el trabajo ministerial. O sea, nosotros seguimos trabajando. No nos hemos descarriado, ¿verdad, Melvin? No, eso no. Un hermano me salió preguntando, hermano, pero no se han descarriado, ¿verdad? No, nada que ver. O sea, más bien trabajando más fuerte en los ministerios que estamos. Yes. Y seguimos para adelante. Pues, y enseñándoles a nuestros hijos. También ellos quieren seguir también nuestro legado, lo que nosotros hemos hecho, y se sienten orgullosos de lo que miran en YouTube y miran de lo que hemos hecho y los discos y eso. Entonces, es una satisfacción para nosotros. Gloria a Dios por eso. Y de verdad que ustedes han marcado una huella en la vida de muchos jóvenes alrededor del mundo. Gloria a Dios, mi hermano. Mis hermanos, de verdad, les agradezco. Para mí fue un honor y un placer tenerlos por acá. De verdad, me gustaría que en unos días tal vez concretar una segunda parte para hablar otros temas interesantes que tengo por ahí y compartir más con ustedes. De verdad, agradecido con el tiempo de ustedes. Okay. A vos, Jonathan, gracias por el espacio. Un placer. Gracias. Bueno, y la segunda parte sería excelente. No, la vamos a hacer, vamos a cuadrarla para hacerla. Listo. Bendiciones, hermano. Mucho ánimo. O sea, este proyecto que tú tienes de esta revista, ánimo, sigue adelante. Bien, gracias. Estás haciendo muy bien lo estás haciendo. Excelente, sí, te gracias, bendecimos. Hermano. Bendigo la vida de ustedes y gracias. Saludos. Amén. Y bendiciones. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Amén. Saludos hasta Costa Rica. Amén. Buenas noches. Los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Revista Musical Cristiana y en nuestro Facebook como Revista Musical Cristiana para tener más información sobre los contenidos que estamos subiendo cada semana.